que ya sabe que hay algo que no está bien en la entrega. Le falta. Le falta, Erika. Sí. ¿Arrancamos? ¿Lista? Sí, listo. Robert. Erika, ¿vos crees que es un plato que yo tendría que probar? No sé, no estoy seguro. Para mí no está bien hecha la técnica. Porque... ¿Es un plato que vos comerías así si yo te lo pongo? No, lo probaría. Plato. Estético no está. Sí. Pues se desacomodó en el proceso del emplatado. Le falta cebolla, le falta más limón. Creo que no se llegó a macerar. Si bien le pusimos adentro del bowl, un poco para macerar, lo sacamos y no fue suficiente la vinagreta que estaba arriba para que... Mira, te voy a ser lo más sincero. Sí. Yo este plato no lo puedo comer. Sí. Pero sí me gustaría que por ahí la gente que nos está escuchando... ¿Cómo se hace un buen carpaccio? El carpaccio se hace de lomo. Yo creo que acá parte, no sé si usaron parte de la cabeza del lomo. No. Y acá hay parte también de la terilla que cubre, ¿viste? Es la parte del lomo que todavía no se la sacaron. Y las vetas de la carne es un músculo, tiene unos filamentos. Sí. Se corta muy, muy a través de las fibras. Para cuando se ponga en el plato, prácticamente se desarma. Me pasó eso cuando lo cortaba. Se rompía. Esto sí tiene que pasar. Y después, acá, bueno, esto se ve los te voy a mostrar. Sí. Las vetas de la carne, de grasa. Sí. Que eso realmente no se puede comer así. Ok. Si hubiera grasa estado cruda, no. Muy finito, bien aplastado, con una buena vinagreta y bien cocido, diría que por ahí me animo. Okay. Pero así, discúlpame, pero no... No, por favor. Que no va.